Okay. Good afternoon, everyone. First, let me start maybe with apology with all the security issue, but please bear with us. There is a reason and a good reason, and at least you can be sure that your stuff or belongings are a bit more secured. I want to give you a bit of context, like what is the event that you are came from, and who are the people behind it. And in order to do it, I want to ask you a question. Who it's the first time of him or her coming to this event of the Artean? Can you raise your hand? Great. I got a lot of new people. So my name is Nir, and I'm the founder of the Artean, and the Artean is what I defined as an innovation and creativity training company. But what we do is that we take practices, methods, way of thinking from the arts and bring them into the business world. Because I always say that for me, business professionals are trained to execute. Artists are trained to create. And in this difference, in these intersections, there are actually opportunities for the business world to learn from the art and the artist. And you know, I always say that when you start to speak about ideas, and I started to speak about art and business, often people gave me kind of a feedback. And I always say that feedback, you know, tend to be, Nir, you are naive, or Nir, you are an idiot. So I wanted to kind of understand if I'm naive or idiot, or basically, where are the people that see the value of art in business, art in innovation, art in engineering? So I had the opportunity to organize one event here at the Google for Startups Campus Madrid. It's one of the seven campuses they have around the world. And when I did this event, around 70 or 80 people showed up. I thought I got lucky, so I did another event, and then another event, and another event, and another event, and today I think it's the number 19 or 20 here at the campus, but we did more than 24, including Tokyo, Japan, and other. And it became one of the most successful communities in Google Campus Madrid, and I'm so grateful because I even have a stairs on the name of the Artean, so when you step on the second one, do it with the clean shoes. And this, as I told you, this event today is part of the series of events that we are doing today. We are doing them every 3 or 4 months. And in those events, the purpose is actually to show this intersection, in my opinion, fascinating intersection between entrepreneurship, science, and art, and technology. And today, we kind of thought how we can talk about this intersection. And obviously, if you work in the business world, you already know that innovation is kind of a big thing. And everyone wants to be innovative, and every company is innovative, et cetera, et cetera. But I was wondering, you know, where we can actually understand how you think different. Because in order to be able to innovate, you need to be able to think different and maybe challenge the status quo and the way people do things. And personally, for me, there are no better people than artists, entrepreneurs, and scientists to do so. And what we gathered today is actually kind of a great 5 speakers that will speak with you about these intersections from different angles and show you how things are being done in other disciplines like the science, art, and entrepreneurship. You have the schedule on the table, and besides keynotes and conversation, you also have an amazing food and great drinks. So bear with us, and you will get the chance even to taste all of that. I will invite our first honored guest, I want to say thanks, big thanks, first of all, for Google Campus to allow us to become the house of the Artean and our community, and to say thank you for the embassy that actually helped us to do it. And obviously, thank you for the speakers and to my team and the team of volunteers that actually helping us over here to hopefully to give a good event. Now, among us, we have people with iPhones or smartphone, I would assume. So if you're going to use your smartphone, please do use it wisely. And wisely means social media, tweeting, or posting about this event, not checking emails. Okay? And with that, I kind of want to invite
Daniel Kuttner, the ambassador of Israel, to say a few words. And just to give you kind of two technical notes, the first words by the ambassador will be in Spanish, and the first lecture will be in Spanish, but later on we will move to English and get used to doing things different. So please help me get the ambassador. Good evening, buenas tardes a todos. With the permission of all the exclusively English speakers, I will say a few words in Spanish. This is going to be a long and very productive afternoon, and the first conference will also be in Spanish for the benefit of our non-English speaking friends. So please bear with me. Thank you very much. Queridos amigos, primero de todo, querría felicitar a nuestros socios en este proyecto, NIR Hindi y The Archean, Google Campus, con los que hemos colaborado para traeros una media jornada realmente especial. Como habéis escuchado, NIR alienta un nuevo modo de pensar, incorporando elementos del mundo artístico en el mundo empresarial, y el resultado es interesantísimo. Hoy vas a escuchar una serie de conferencias y discusiones por boca de gente extremadamente diversa. Un ingeniero con experiencia espacial, una autora, escritora y periodista, un emprendedor artista, una pareja artística compuesta de una neurocientífica y un artista. ¿Qué tienen en común? La respuesta resume la esencia de la experiencia israelí que queremos traeros esta tarde. Tienen en común el deseo de probar los límites de lo considerado posible, de explorar nuevos caminos nunca antes transitados, de incorporar métodos y sistemas hasta ahora confinados a otras disciplinas, retar a lo convencional y, habiendo desechado lo trillado y lo probado, pensar diferente y hacer lo nuevo, en el espíritu aventurero que caracterizó las primeras generaciones de pioneros en la Israel de antaño. Todos los conferenciantes presentarán ideas e enfoques fascinantes, pero confieso que yo personalmente me he sentido inspirado y hasta emocionado, confieso, por el proyecto al que pertenece nuestro primer expositor, Diego Saikin. Pertenezco yo a esa generación que creció a la sombra de la carrera espacial, a los proyectos Géminis, Apolo. Todavía recuerdo como niño estar sentado frente a nuestra televisión en blanco y negro el 20 de julio de 1969, sí, tan viejo soy, casi exactamente medio siglo atrás. La imagen se parecía a la de una ecografía de hoy, todos esos puntitos blancos y negros, pero el locutor nos decía que ese era Neil Armstrong dando el primer paso humano en nuestra luna. Queridos amigos, me parece extraordinario que la pequeña Israel haya tenido la osadía, la chutzpah, de lanzar un satélite a la Luna y que haya sido una iniciativa privada, sin subsidios del Estado y producto de la idea imposible de un grupo de amigos alrededor de una mesa y equipados solamente con la proverbial servilleta que ha sido la génesis de tantos grandes proyectos de la humanidad, la servilleta. Esta hazaña increíble, aunque terminó como terminó, ejemplifica en mi modesta opinión lo mejor del espíritu innovador de Israel. En definitiva, queridos amigos,
Veréis hoy magníficos ejemplos de cómo los israelíes intentan dar respuestas a las incógnitas del universo y a las de las microscópicas neuronas y nervios ópticos, cómo buscaron soluciones para hacer accesible al gran público la comunicación a través de largas distancias, cómo exploran nuevos senderos en el arte y cómo tratan de redefinir la literatura. Así que, tanto si miráis a lo alto, al infinito del espacio sideral, o hacia abajo, a vuestro teléfono móvil, o si os aventuráis al mundo lo infinitamente pequeño, seguramente os encontraréis con innovaciones israelíes, productos de la manera israelí de innovar. Porque, señoras y señores, somos el país que ha adoptado como propia la aspiración de llegar valientemente a donde ningún ser humano ha ido anteriormente. Boldly go where no man has gone before. That's us, eso somos nosotros. Así que, live long and prosper, larga vida y prosperidad, disfrutad del programa. Gracias. So our first speaker is Argentinian Israeli engineer, and he's one of the software developers, and Diego, if I'm doing mistakes in the definition, please correct me later. He's one of the software developers of the and a member of SpaceIL, which is the non-profit organization that actually sent the private mission to the moon, which is a phenomenal. And with Diego is going to speak with us is actually the whole process behind how it started, how three guys from a small country decide to send a spacecraft to the moon. At least I learned to say spacecraft and not spaceship, and there is a difference, right? So please help me welcome Diego to... Can you hear me? Is it working? Okay. Hello, everybody. My name is Diego. I will give this talk in Argentinian. I would say Spanish, but I say ustedes and yo. So I'm very happy to be here. If we will have remaining time for questions and answers, those of you who would like to ask in English, there's no problem with it. So I'm a proud member of SpaceIL. The Israeli team who just, dije que iba a hablar en español, lo prometí. Es la emoción. Estoy muy emocionado de estar en Madrid. Es la primera vez que estoy acá. Me encantó la ciudad por lo que vi hasta ahora. Bueno, nací en Argentina, me formé profesionalmente en Israel. Tengo una licenciatura en ingeniería electrónica y después hice un máster en robótica en la Universidad Técnica de Praga, en la República Checa. Mi trabajo más reciente en SpaceIL fue ser ingeniero en software de simulación. Y estuve en dos oportunidades, el primero en el 2013 hasta el 2015, después dos años estuve afuera, y en el 2017 me uní de vuelta. Y resulta que soy quizá uno de los únicos voluntarios que trabaja en ingeniería. Por lo general los voluntarios trabajan en educación. SpaceIL invierte mucho en educar a las próximas generaciones. Okay. Lo que hicimos fue, en la misión esta de la Luna rompió muchos récords. Fue muy importante en muchísimos aspectos. Quizá al final de la charla me van a preguntar sobre Bereshit 2, sobre la segunda fase. Y eso también es importante, no se sabe exactamente cómo se va a hacer, porque como muchos saben, la sonda terminó estrellándose en la Luna. O sea, no llegamos al final. Pero se lo considera un éxito muy grande, mismo en ámbitos científicos y profesionales de todo lo que es la exploración espacial. Por eso es que me van a preguntar sobre Bereshit 2, me imagino, y ya puedo decir que la misión en general fue un éxito quizá en el 98%, 99% se puede decir. ¿Por qué? Hasta ahora, los únicos países que lograron analizar
fueron primero la Unión Soviética y luego los Estados Unidos en misiones no tripuladas y después en el 69 con la misión tripulada, misión Apolo. Ahora, la Unión Soviética y los Estados Unidos lo hacían en el marco de la Guerra Fría. Tenían una cuestión de orgullo, toda la carrera espacial. China lo logró en el 2013, le tomó 40 años. Eso demuestra lo difícil que es que llegar a la Luna. Hubo otros países, o sea, Israel pensó, Israel queríamos ser el cuarto país que lo logre. Esta misión también fue muy especial por tenerla. Hay un término que se usa mucho en hebreo, que es chutzpah, que es un término que lo dijo Daniel antes, que se está internacionalizando, que dicen como audacia, pero en realidad es como tener la insolencia. En realidad chutzpah, si alguien le dice a uno que tiene chutzpah, no es algo bueno. Es como decir que uno que es un insolente, que es un cara dura. Fuimos el primer país que no es una superpotencia, o sea, todos esos tienen agencias espaciales con presupuestos de billones de dólares, miles de millones de dólares y decenas de miles de trabajadores. Además de los tres países que lograron lanzar, hubo otros tres que lograron orbitar la Luna, la India, Japón y la Unión Europea. Bueno, no es un país, es un conjunto de países. Pero lo que cabe decir es que no solamente que Israel es el país más chiquito entre todos, solo un país de menos de 9 millones de habitantes, sino que también es la primera misión privada y fue más barata por un orden de magnitud que todas las otras misiones. Y además de eso, fue la primera misión que en el primer intento ya intentó hacer un alunizaje suave. O sea, por lo general, todos los otros países que lograron o intentaron llegar a la Luna lo hacían más de a poco. Primero hacer un flyby en la Luna, o sea, volar cerca, después intentar orbitar la Luna. Por ejemplo, el orbitador de la India, lo que es un impactor. O sea, consiguieron más o menos lo mismo que nosotros, pero habían declarado que es lo que iban a hacer. La sonda La Luna 9 de la Unión Soviética, lo que hacía era estrellarse en la Luna y sobrevivir. O sea, aminoraban un poco la velocidad, pero básicamente se estrellaban en la Luna y sobrevivían. En Israel, lo que intentamos hacer fue el primer alunizaje suave, ya en el primer intento. Antes que nada, vamos a explicar un poco de la Luna, por qué es tan difícil esto. Primero que nada, la Luna queda muy lejos. En promedio, 384.000 kilómetros. Sube un poco, se aleja y se acerca. Pero es más o menos como ir 9 veces y media alrededor de la Tierra, pero para arriba. La Luna es más chiquita que la Tierra, tiene un cuarto del diámetro. Y la gravedad en la Luna es solo un sexto. O sea que si alguien está pensando en hacer dieta, quiere pesar menos en la Luna, puede conseguirlo. Pero una de las cualidades más importantes que tiene es que no tiene atmósfera. Al no tener atmósfera, eso es básicamente lo que casi dicta, se puede decir que dicta todos los aspectos técnicos de la misión. Uno, para lograr bajar de la órbita hacia la Luna, no se puede usar ni nada que tenga que ver con resistencia aerodinámica. No paracaídas, no alas, no hélices, nada. Hay que hacerlo todo con retropropulsión. Por eso es que hay que llevar tanto combustible y los propulsores tienen que ser suficientemente fuertes como para aminorar. O sea, eso da muchos problemas. Al no haber atmósfera, por ejemplo, es una de las razones por las cuales la Luna está cubierta de cráteres. En la Tierra llegan muchos meteoritos. Todos saben lo que es una estrella fugaz. Una estrella fugaz es un meteorito que está entrando en la atmósfera y se quema y brilla. En la Luna no hay eso. Cada meteorito que queda atrapado en el campo gravitacional termina impactando en la superficie. Y la Luna tampoco tiene un campo magnético. La magnetosfera nos protege en la Tierra de radiación cósmica y solar. En la Luna eso no pasa. Por eso todo el tema de radiación que afecta mucho a la electrónica, a los semiconductores y degrada materiales. Al no haber atmósfera también, las temperaturas en la Luna son muy, muy extremas. En un día lunar llega a haber 150 grados y a la noche menos 150, más o menos. No es exacto, pero son más o menos los órdenes de magnitud de las temperaturas. La Luna gira alrededor de la Tierra cada 28 días, pero está sincronizada con la Tierra. Su rotación sobre su propio eje es a la misma velocidad, por lo que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Siempre que ustedes saquen una foto de la Luna, se va a ver así, siempre. Está lo que es mal llamado el lado oscuro de la Luna, que no es oscuro, ese es el término correcto, es el lado oculto de la Luna. El tema de las temperaturas también hace que sea muy difícil en el espacio en general mantener las temperaturas adentro de la nave. Cuando hace demasiado frío, el combustible se puede congelar
y la electrónica dejar de funcionar. Y evidentemente, si hace mucho calor también, todo se puede sobrecalentar. Una de las preguntas que me hacen es, ¿cuál era el plan después de que la sonda arribe a la Luna? ¿Y qué es lo que van a hacer una vez que llegue a la Luna? Bueno, en realidad la respuesta es una carrera contrarreloj, a bajar toda la información posible, lo antes posible de la Luna, hasta de la sonda, hasta que deje que se sobrecaliente y muera, y deje de funcionar. Por eso es que el alunizaje estaba programado para el amanecer lunar. ¿Qué es el amanecer lunar? La Luna gira alrededor de la Tierra, como dije, cada 28 días, de los cuales son 14 de día y 14 de noche. O sea, esos 150 grados que hay son constantes, o más o menos constantes, durante 14 días terrestres, y los menos 150 son constantes durante otros 14 días terrestres. Por eso es que el alunizaje estaba programado para el amanecer lunar. Cuando el Sol está en el horizonte, en la Luna, y las temperaturas están en un punto medio, es para cuando estaba programado el alunizaje. Después de, se calcula que 48, 72 horas, el Sol iba a subir y la nave se iba a sobrecalentar e iba a morir. Me preguntan también por qué Israel decidió llegar a la Luna, y la respuesta es que Israel nunca decidió ir a la Luna. Fue todo en el marco de una competencia que se llamaba Google Lunar XPRIZE. Está lo que se llama la XPRIZE Foundation, es una fundación que trata de fomentar el avance tecnológico a través de competencias. Esto no es una idea nueva. Napoleón ya lo hacía. El primer curso en avión al Canal de la Mancha o incluso al Atlántico fueron competencias. Esas competencias ofrecen, pero por lo general, premios muy jugosos. En este caso, los premios los da un patrocinador. En este caso, el patrocinador fue Google, el mismo dueño de este auditorio, que ofrecía 20 millones de dólares a cualquier grupo privado, con fondos privados, que logre hacer un alunizaje suave en la Luna, no valía estrellarse, filmar todo, sacar fotos y transmitirlas a Tierra, y moverse 500 metros del punto de alunizaje. La mayoría de los equipos que se anotaron en la competencia, el concepto era que había una compuerta y de ahí bajaba un rover que iba a manejar que iba a andar sobre la superficie lunar los 500 metros. Y la idea de SpaceIL fue, bueno, tenemos propulsores, quizá nos quede un poco de combustible, vamos a encender los propulsores de vuelta y hacer un salto de 500 metros. ¿Ok? Que es en realidad bastante revolucionario. A los organizadores no les gustó mucho porque era medio como hacer trampa, pero estaba bien según el reglamento, entonces valía. Mi primer trabajo en SpaceIL fue diseñar ese salto lunar. Al final se decidió desistir de ese salto porque la competencia fue cancelada. En el 2018, en enero, lo que pasó fue que la competencia la lanzaron en el 2010 y se consideraba, tenía un deadline de 2 años. Y después de 2 años no había ningún grupo listo. Y fueron haciendo sucesivas extensiones del deadline más y más, hasta que en el 2017 dijeron, bueno, los finalistas son aquellos que tengan un contrato de lanzamiento firmado. Hubo 5 equipos que tuvieron contratos de lanzamiento, uno de la India, uno de Japón, nosotros, un equipo de los Estados Unidos y uno internacional. SpaceIL fue el primero. El contrato fue con SpaceX de Elon Musk a bordo de un Falcon 9 y extendieron el deadline hasta marzo del 2018. Pero ya en enero, 2 meses antes, se dieron cuenta que nadie iba a llegar, entonces cancelaron, retiraron el apoyo a la competencia. Ahora, como les dije, el premio eran 20 millones de dólares. La misión terminó costando 95 millones de dólares. O sea, nadie estaba haciendo esto por el dinero, nadie esperaba volverse rico con el premio. El primer concepto, de verdad, debía haber funcionado en 20 millones de dólares, pero resulta que no es posible. ¿Cómo empezó todo? Estos son los 3 fundadores, Jonathan Vantraub, Yariv Bash y Kfir Damari, de izquierda a derecha. Todo empezó con un post que hizo Yariv en Facebook. Ya compré el domain, no me quiero anotar en la competencia. ¿Quién está dentro? Y uno de los comentarios ahí fue de Kfir, el que está a la derecha, que dijo, si eres serio, yo estoy adentro. En la universidad donde estudié, quisieron mandar un satélite. No poner en órbita, eso es exactamente lo que escribió. Quisieron mandar un satélite. Bueno, se encontraron en un pub en un suburbio de Tel Aviv, en la ciudad de Holón.
Y en las servilletas, como dijo Daniel, en las servilletas, garabatearon la misión en la Luna. Acá se puede ver también que está la parte proyectal y todo. ¿Cuál era la idea que ellos tenían? Dijeron, todos tienen un smartphone hoy, que los están usando para tuitear del evento, como pidió Neil. En un smartphone hoy hay más capacidad de procesamiento que toda la NASA en el 69. Las computadoras en sus smartphones son más poderosas que toda la NASA en 1969. El smartphone tiene una unidad de medición inercial, ¿no? Hay muchas aplicaciones que saben la orientación del smartphone, tiene cámaras. Entonces pensaron, tiene que ser posible hacer una nave espacial, una sonda muy, muy pequeña, que logre entrar en el presupuesto de 20 millones de dólares y llegue a la Luna. La idea de hacerlo era un CubeSat. ¿Saben lo que es un CubeSat? Un CubeSat es una especie de satélite estandarizado que mide, cada cubo mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y pesa un kilo o menos. Y hay varios formatos. Esto es un CubeSat de 3 unidades. Esto que ven acá son 30 centímetros por 10 por 10. Esa era la idea de primero mandar a la Luna. Estaban equivocados. Cuando fueron a averiguar por los tanques de combustible más pequeños que se pueden encontrar en el mercado, pesaban 7 kilos. O sea, no se podía. Entonces, el concepto fue creciendo y creciendo, desde lo que garabatearon en la servilleta hasta el primer diseño de verdad, digamos, que ya de verdad estaba diseñado por un ingeniero. Los números no cerraban. Resulta que hay que cargar. Hay componentes que tienen un peso mínimo, que no se puede prescindir de ellos. Y es lo mismo si están en una. Cuando son, como se dice, certificados para el espacio, tienen un. Por lo general, quizás son más pesados que los que están en el smartphone. Y eso es lo mismo para una nave grande o para una nave pequeña. Entonces, se necesita más combustible y se necesitan propulsores más potentes. Otra cosa interesante es que en el espacio, en contra de la intuición de uno, mientras los propulsores son más grandes, se ahorra combustible. Y la razón es por la que cuando uno está descendiendo, si los propulsores son más fuertes, pueden encenderlos más tarde. Entonces se está luchando contra la gravedad menos tiempo. Vamos a agarrar un caso extremo. Digamos que aquí está mi sonda espacial y la sonda pesa 1 kilo y mis propulsores pueden aguantar 1 kilo. Entonces, yo agarro la sonda, enciendo los propulsores 1 kilo, la suelto y la sonda va a levitar. Porque no se va a mover ni para arriba ni para abajo, pero el combustible se va a gastar igual. Ese es el caso extremo para explicarles. Si los propulsores son más fuertes, se pueden encender más tarde. Y entonces luchar contra la gravedad menos tiempo. Como les dije, los números no cerraban. Yo llegué a SpaceIL más o menos acá. Habían descartado este modelo y empezado a hablar de este modelo. Lo llamaban cariñosamente el barrilcito. E incluso ofrecían incentivos y premios a ver quién puede sacar 1 gramo más, quién lo puede hacer más liviano. Al final, el concepto final fue este. Este es el concepto que llegó a la Luna. La parte más importante de esta sonda, si ven acá hay una parte blanca, hay 2 paneles blancos acá, que los estoy marcando con el láser, esa es la parte más importante de la sonda. Lo que hay ahí son los nombres de los donantes. Cuando hacían las presentaciones y trataban de recaudar dinero para la misión, les decían, mira, el logotipo de su fundación, el nombre de su familia o el símbolo de su compañía pueden aparecer ahí. Y con esto fue lo que promovían para recaudar donaciones. Cuando por fin terminaron de construir la nave, habían incluso a veces mensajes en WhatsApp, que eran, digamos, en chiste. O sea, lo que pidió marketing y lo que diseñaron los ingenieros, al fin y al cabo. Incluso hasta en los noticieros se burlaron de la apariencia de la sonda. A mí personalmente no me parece que sea muy fea. Llegar a la Luna, la estética no es un criterio, pero bueno. Una de las cosas que se usó para disminuir el peso fue prescindir de redundancia. Eso es algo muy importante. En el espacio, como no se pueden mandar técnicos a arreglar las cosas, por lo general todos los sistemas tienen una copia, tienen un backup. Si uno falla, se puede usar el gemelo. En este caso, para disminuir el peso de la nave, el peso equivale al precio, se puede decir. Menos pesos es propulsores menos potentes, menos combustible, incluso el lanzamiento es más barato. Entonces,
para disminuir el peso se prescindió de redundancia en los sistemas. Por eso en la mayoría de los sistemas había solo uno. Si fallaba, se perdía la misión. Curiosamente, el componente que falló en el alunizaje fue uno de los que sí tenía redundancia. Vamos a hablar un poco de la sonda. La sonda es la sonda más pequeña, más liviana y más barata que jamás haya llegado a la Luna. Mide más o menos 1,5 metros de alto y tiene 2 metros de diámetro. Pesa vacía 160 kilos y llena 585 kilos. El 72% de la nave, de la sonda, nave está mal dicho, mal nave es cuando es tripulada, el 72% de la sonda más o menos es combustible. Lo que ven en el centro, esas esferas, son los tanques de combustible y de oxidante que ocupan más o menos el 80% del volumen de la sonda. Son dos y dos. El combustible es lo que es el propelante y el oxidante. Acá, cuando ustedes andan en un auto, en un coche, el motor de combustión respira aire de la atmósfera y consume y quema el oxígeno que está disuelto en el aire. En el espacio no tenemos oxígeno, por eso hay que llevar nuestro propio oxígeno. El combustible que esto usa, por eso hay dos componentes, uno que es el propelante y el otro es el oxidante. Cuando se encuentran en la cámara de combustión, la ignición es espontánea, eso se llama combustible hipergólico, es un tipo de combustible que no necesita que lo enciendan, simplemente hay que abrir dos válvulas y se encuentra en la cámara de combustión y salen por el propulsor principal. El propulsor principal, hay un propulsor principal que es el que se usa para hacer las maniobras y hay alrededor de la nave otros 8 propulsores de rotación, que son más chicos. Por cada propulsor hay uno en otro costado que se contrarrestan. Entonces, si se prenden los dos, el torque se contrarresta. Hay 2 en este lado, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Y si lo ven en la sonda, estos son los propulsores. Estos son los propulsores de rotación. Se ven estos 2 y estos 2. Si los ven, están un poco abiertos. Y la razón es para dar el control en el tercer eje. Tenemos control en 3 ejes. Así, así y así. Cuando se prenden uno de un lado y el otro del otro, como un tornillo, se genera un torque de rotación en el tercer eje. Ahora, si se dan cuenta, están todos apuntando hacia abajo. La razón es que todos los propulsores juntos tienen más o menos 600 newtons, que es, acá en Tierra, que sería para levantar más o menos 60 kilos. En la Luna, la gravedad es 1/6, 360 kilos. Ahora, la sonda, pesa, llena 585 kilos, vacía 160. Se pueden dar cuenta que los propulsores no son suficientemente fuertes para mantener incluso el peso de la sonda cuando está llena de combustible. Solo que se calculaba para que el momento en que la sonda ya se ponga vertical y empiece a hacer la fase final del descenso, ya iba a estar vacía, casi. Se había consumido todo el combustible. Por eso acá ven cómo los márgenes son muy chicos. El alunizaje se calculaba que iba a terminar con más o menos 20 kilos de combustible restantes. Toda la parte superior de la sonda está cubierta en paneles solares y también hay paneles solares apuntando hacia el costado. Paneles solares secundarios, ¿se ve? Apuntando hacia el costado. La razón es que todo el tiempo hay que estar cargando las baterías. Esos paneles solares tienen que estar todo el tiempo apuntando al sol, porque para ahorrar peso las baterías son muy chicas. Y como dije antes, si por ejemplo la sonda está orbitando, el sol está oculto por la Luna o por la Tierra y no se ve el sol, las temperaturas en el espacio descienden muy rápido y el combustible corre riesgo de congelarse y la electrónica de desmayarse, digamos. Entonces se puede perder control. Por eso es que cuando no hay sol, hay que encender calentadores que mantienen el combustible sobre el punto de congelación y la electrónica sobre el punto mínimo que la electrónica puede operar. Pero esa batería alcanza solo para un par de horas. Si, por ejemplo, el sol estuviese, la sonda está orbitando la Luna y justo hay un eclipse lunar, por ejemplo, la Tierra está entre el Sol y la Luna. Cuando la sonda sale detrás de la Luna, espera ver el Sol, pero no, está la Tierra, no hay luz solar. Ahí corría el riesgo de morir. Por eso también que la misión tenía que ser planeada para estar seguros que no iba a haber un eclipse lunar durante la misión.
Los paneles solares secundarios están apuntando hacia el costado. Como les dije, el aterrizaje es en el amanecer lunar. El sol iba a estar de costado. Entonces, los paneles están para poder captar la luz que viene desde el horizonte. Para navegar en el espacio, ¿cómo se hace para llegar a la Luna? No hay GPS en el espacio. Tenemos estos dispositivos de acá. El primero es la unidad de medición inercial. Esto es similar a lo que todos tienen dentro del smartphone. Es un conjunto de acelerómetros y giroscopios que sabe dar la velocidad angular de la sonda y la aceleración. Esto es un rastreador de estrellas en español. Usar las estrellas para navegar es el sistema más antiguo que existe. Ya hace miles de años, marineros navegaban usando las estrellas como puntos de referencia. La razón es que las estrellas están fijas en el cielo. Bueno, es mentira, no están fijas, se mueven y se mueven muy rápido, pero están tan lejos que en nuestro punto de vista están fijas en el mismo punto en el lapso de años. Esto que ven acá es simplemente una cámara muy sensible que mira las estrellas y las compara con una base de datos y sabe dar la orientación de la nave con mucha exactitud, con mucha precisión. Tiene dos desventajas. Una es que se encandila muy fácil. Si mira, si hay, por ejemplo, luz que es reflejada en la Tierra, no hablemos del Sol, por supuesto, pero mismo luz que es reflejada en la Tierra de la Luna lo encandila. De estos hay dos, y uno se encandilaba en ángulos inesperados. Fue uno de los contratiempos que tuvimos en la misión. La segunda desventaja que tiene es que, al igual que si uno saca una foto con una cámara moviéndose, la foto sale borrosa, este tiene el mismo problema. Esto puede dar una orientación de la nave muy exacta, pero necesita que la sonda no esté rotando. Está rotando muy despacio, porque si no, la foto que ve sale borrosa. Tercero, sensores de alunizaje. Estos son sensores que miden la distancia, es un láser como este, que sabe medir la distancia al suelo, pero funciona solo a... tiene 5 kilómetros de alcance. O sea, esto iba a funcionar solo en la fase final del alunizaje, cuando la sonda ya está vertical. Y hasta entonces está estimando cuál es la altura de la Luna, porque no puede medirla exactamente. Cuando se pone vertical y está a menos de 5 kilómetros, ahí podía hacer una medición exacta y saber exactamente cuál es la altura que tenía. Y por último, sensores solares. Eso sabe decir... es así de chiquitito, sabe decir en qué dirección está el sol. Eso no se usaba mucho para orientarse, pero se usaba más que nada para saber orientar bien la sonda, los paneles solares de la sonda en dirección al sol. Por supuesto que también hay antenas de comunicación y de telemetría y cámaras para filmar y sacar fotos. La sonda se la construyó en la fábrica de satélites de las industrias aeroespaciales israelíes. Hay varios de estos testeos, de esos checks, chequeos que se hacen, sirven para simular las condiciones que la sonda va a sentir en el espacio. Acá tenemos una cámara de vacío termal. Se mete la sonda adentro, se saca todo el aire por las paredes, fluye nitrógeno líquido que las enfría a una temperatura que no refleja en calor. Sí, y de arriba hay lámparas que pueden simular el sol. Entonces se puede ver cómo funciona la sonda de manera térmica. Hay una cámara anecoica para simular las comunicaciones. Esto que ven acá es un test que se hizo en Alemania para probar los soportes de alunizaje. La sueltan de un metro de altura. Incluso hay en otro video que tengo es también moviéndose para ver que no rebota y para ver que no se tumba también. La soltaron de un metro porque... en el plan de alunizaje, a los últimos 5 metros de altura en la Luna, debía apagar los propulsores y hacer una caída libre de 5 metros. Como les dije, la gravedad en la Luna es un sexto que acá en la Tierra. Entonces, una caída de 5 metros equivale a más o menos una caída en la Tierra de 80 centímetros, más o menos. No importa. Como les dije, la competencia se canceló a principios del 2018. Pero nadie en realidad estaba contando con los 20 millones de premio para hacerse rico o algo así. Fue una especie de crisis, hubo que recaudar más dinero del que se pensaba.
Pero seguimos adelante. En junio ya empezó el ensamblaje de la sonda. En octubre se empezaron los testeos de funcionamiento y ambientales. Ya en enero la despachamos a Cabo Cañaveral, en Florida, en los Estados Unidos, donde fue lanzada en febrero. Y durante 42 días estuvo navegando en el espacio hasta que intentó alunizar el 11 de abril. Este es el cuarto de control. Queda localizado más o menos a 100 metros de la misma fábrica donde construyeron la sonda. Este que está acá es mi jefe. Lo digo porque a veces dicen que yo era el ingeniero que estaba a cargo de la simulación del software, entonces digo, no, yo soy uno de un equipo y muestro acá la foto de mi jefe. Él está a cargo de las simulaciones. Esta visualización la hice yo. Se la usó para tanto en las simulaciones, para visualizar los resultados de las simulaciones y también en tiempo real para visualizar la telemetría, para ver cómo estaba, digamos, cómo se veía todos esos números que se reciben. Es interesante porque yo no sabía nada de gráfica computacional, la hice en OpenGL, y yo en ese momento era un estudiante en Praga, estaba haciendo mi maestría, y me pidieron que haga esto, yo no sabía ni cómo hacerlo, entonces me quedaban cursos selectivos y me tomé el curso de gráfica computacional que tenía un proyecto final. Entonces, mi proyecto final fue la visualización para SpaceIL. Cuando estaba presentando el proyecto y le dije al profesor, sí, no, porque estoy en este grupo y vamos a mandar una nave a la Luna. Me dice, sí, sí, una nave a la Luna. Me saqué una C. En esta caja la despachamos por avión a los Estados Unidos. Esta caja tiene adentro, fue diseñada especialmente, tiene control de humedad y de temperatura para que le sea cómodo en el viaje en avión. Esto fue en este camión, la transportaron de la fábrica de satélites al aeropuerto, que en realidad quedan bastante cerca uno del otro. En este triangulito acá que ustedes ven, dice, cuidado, nave espacial adelante suyo. Y lo pusieron en realidad porque los conductores israelíes respetan las reglas de tránsito, pero manejan muy agresivamente. Entonces, lo hicieron para que la gente mantenga distancia del camión. Entonces, la gente le tocaba bocina al camionero y lo saludaba. Esto fue metiéndola en el avión. Esto es más o menos cuando uno compra una heladera y la trata de meter en la cocina y no pasa por la puerta. ¿Algunos tuvieron ese problema? Hubo que maniobrar así, fue más o menos lo mismo. Esto ya es instalada. Esto que ven acá es un satélite monstruoso de Indonesia. Y aquí desde arriba está Bereshit, o en su otro nombre, barril de explosivos. Esta misión fue la primera misión compartida en la Luna, que el lanzamiento fue compartido. Eso ayudó a disminuir costos. Un lanzamiento en un Falcon 9 cuesta más o menos 60 millones de dólares, de los cuales SpaceIL pagó 19 millones, si no me equivoco. Ahora, fue muy difícil recibir las certificaciones para permitirnos a nosotros meter un barril de explosivos con este satélite que es mucho más caro que Bereshit, solo para ahorrarse una parte del lanzamiento. El lanzamiento fue el 22 de febrero del 2019, desde Cabo Cañaveral. Esta foto que ven acá es interesante, es una exposición. Como ven, la trayectoria tiene esta forma. La mayoría de la energía, más o menos el 80%, se lo usa para acelerar, no para llegar arriba. O sea, primero se sale de la atmósfera para evitar toda la resistencia aerodinámica y ahí se empieza a acelerar horizontalmente. Cuando en el espacio, en contra de lo que muchos creen, hay gravedad. Todas las fotos que ustedes ven de la gente flotando son mentiras. Hay gravedad. Esa gente está cayendo, pero está cayendo a la Tierra. Digamos, si yo agarro una piedra hoy y le empiezo a revolverla con un hilo, la piedra no se cae por la fuerza centrífuga, ¿no? Si ese hilo es mucho más largo y lo revuelvo, puedo conseguir el mismo efecto, solo que el hilo va a ser más largo, el periodo va a ser, el tiempo que le va a tomar dar una vuelta va a ser más largo, pero la piedra, al ser el perímetro más largo, se va a mover más rápido. Si ese hilo tiene 6.400 kilómetros de largo, o sea, 6.300 kilómetros, que es el radio de la Tierra, más 100 kilómetros de altura, esa piedra se va a estar moviendo a más o menos 28.000 kilómetros por hora y ese periodo va a tomar 45 minutos. Eso es lo que significa estar en órbita de la Tierra.
mientras más rápido se mueva la piedra, más alto va a orbitar. Este video va a mostrar cómo llegamos a la Luna. ¿Colapsado? Ay, no es. Como dije, el lanzamiento, el Falcon 9 de SpaceX nos dejó una órbita de más o menos 60.000 kilómetros de altura. Al ser compartido, no teníamos mucho control sobre en qué plano orbital y a qué altura nos iban a dejar. Me preguntan por qué las órbitas son elípticas. Nadie decidió que las órbitas son elípticas, es lo que dicta la física. Cuando hay un cuerpo orbitando otro cuerpo, la física dicta que las trayectorias son elípticas. Los planetas orbitan el Sol en trayectorias elípticas. La forma de hacerlo con el mínimo de combustible posible es la parte más alta de la órbita se llama apogeo, se llama apoápside. Cuando la órbita es alrededor de la Tierra, apogeo. Y la parte más baja se le llama periápside o cuando es alrededor de la Tierra, perigeo. La parte más baja es la más rápida. Esto gana velocidad cuando está más bajo y cuando está más alto pierde. Es lo mismo que un columpio, una hamaca. Si alguien quiere llegar alto, va dando empujoncitos. En ciertos instantes exactos y la hamaca va ganando altura. Entonces, la forma de ampliar la órbita es cuando la sonda está en su periápside, en su parte más veloz y más baja, acelerarla aún más. Y entonces ahí se van dando impulsos hasta que la altura de la órbita coincide con la misma altura de la Luna. Solo que eso tiene que estar sincronizado. Perigeo tiene que pasar por su apogeo justo cuando la Luna está pasando por ahí. Y ahí hay que hacer lo que se llama captura lunar. Desde el punto de vista de la Luna, la sonda se está moviendo muy rápido. Entonces, corría riesgo de hacer lo que se llama un gravity slingshot en inglés. O sea, la Luna podía pasar cerca de Perigeo, empezar a traerla con la gravedad y tirarla. Y que se vaya a orbitar el Sol y que se pierda para siempre o que vuelva, no sabemos. Entonces había que hacer la captura lunar, que significa reorientar los propulsores en retropropulsión y disminuir la velocidad para quedar atrapados en el campo gravitacional. Esa maniobra, quizás fuera del alunizaje, era la maniobra más crítica de toda la misión y tuvo éxito. Esto fue lo que nos metió en el club de ser el séptimo país en lograr orbitar la Luna. Esto fue no haber tenido éxito en alunizar, esto fue el logro más grande que tuvo SpaceAL. Por lo que quizá no fuimos el cuarto país en lograr alunizar, pero definitivamente fuimos el séptimo, entre el club un poquito menos exclusivo, de los siete países, la Unión Europea es un grupo de países, que lograron orbitar la Luna. Lo que se hace después, el plan es disminuir la órbita, lo mismo que se hacía antes para ampliarlas, es ahora para disminuirla, y al final iniciar la parte del alunizaje. La fase final, se puede decir cuándo se inicia, pero los comandos, toda la secuencia del alunizaje es totalmente autónoma, por dos razones. Primero, porque la Luna, al quedar tan lejos a la información de la nave a la Tierra, le toma un segundo llegar y le toma otro segundo volver. Si uno está tratando de manejar la Luna según la información que ve, está viendo información que ya no es relevante porque es como estaba la sonda hace un segundo. Cuando mande ese comando para reaccionar, le va a tomar otro segundo. No se puede. Segundo, es muy difícil desde el punto de control lograr una cosa así. Segundo, que tampoco ni siquiera teníamos la certeza de tener comunicación todo el tiempo. O sea, podía ser que se corte. Por eso es que el alunizaje era totalmente autónomo. Bueno, esto ya como ustedes saben, no pasó. Pero sí, Perigeo nos mandó unas fotos muy lindas. Este es el primer video que nos mandó. Esto significa que la nave estaba viva, que la sonda estaba viva. Acá se va a abrir uno de los soportes de alunizaje. Esto que ven acá está maniobrando el lanzador de SpaceX, esos chorros que veían, es como si alguien prende el desodorante en el espacio. Eso se llaman propulsores de gas frío. Es básicamente como apretar el desodorante e irse para atrás por la acción y reacción. Esta es una foto a 37.000 kilómetros de altura, 131.000 kilómetros de altura y 260. No hay terraplanistas acá, ¿no? Ok.
Estas son las primeras fotos que Bereshit nos mandó de la Luna durante la captura lunar. Si se pueden bajar un poco las luces, porque me parece que no están claras las imágenes. Esta que está acá a mi izquierda es el lado oscuro de la Luna, el lado oculto de la Luna. A 500 kilómetros de la Luna. Y la que está a mi derecha es con la Tierra, ese puntito a la izquierda, perdón, ese puntito que ven ahí, el puntito blanco arriba de la palabra Tierra, es la Tierra. A 15 kilómetros de altura, a mi derecha. Como ven, eso ya es volando bajo. En la Luna hay montañas de 10 kilómetros de altura. Y el último selfie que Bereshit nos mandó antes de estrellarse en la Luna. La NASA tiene un satélite orbitando la Luna, se llama LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, que empezó a buscar el sitio de donde se estrelló y lo encontró hace un par de meses. Aquí se puede ver antes y después. Ya estamos terminando. Hay otras misiones que también hicimos de paso. Uno es mandar una cápsula del tiempo, que es así de chiquitita, y lo que tiene es un montón de información, tiene poemas de poetas israelíes, dibujos que chicos mandaron, información sobre el equipo, símbolos nacionales, bandera, himno, incluso hay una copia de la Biblia. Hay un testimonio de un sobreviviente del Holocausto, una carta del expresidente Shimon Peres. También hay, en asociación con el Centro Weizmann de Desarrollo, medimos los campos magnéticos de la Luna. La razón es para tratar de entender, o sea, en la Luna no hay un campo magnético como en la Tierra, que nos hace una magnetósfera y nos protege de toda esa radiación cósmica y hace que las brújulas funcionen. En la Luna no hay eso. Sin embargo, hay rocas magnetizadas y no sabemos por qué. Hay rocas magnetizadas de una forma mucho más esporádica y más arbitraria, pero no se sabe cuál es el origen de esos campos magnéticos. Y por último, la NASA, en cooperación con la NASA, instalamos un retroreflector en la parte superior de la nave que nos deja medir distancias hacia la sonda. Y en la NASA estaban muy contentos que en SpaceIL, eso es chiquitito, pesa 28 gramos. Dijeron, bueno, vemos dónde lo podemos instalar. Y vieron que la estructura ha dado bien, hicieron los agujeros y instalaron el retroreflector. Y en la NASA estaban muy contentos porque dicen, a nosotros nos toma 2 semanas mover un papel de un escritorio a otro y ustedes así fueron y hicieron agujeros en la nave y lo instalaron. Y le dijimos, sí, somos judíos, nos dan gratis, os digo que vamos a aceptar. Por último, la misión es promover la educación STEM y educar a las generaciones futuras para que no tengan miedo en soñar en grande y que tiendan a elegir carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o sea, recrear lo que es el efecto Apolo. SpaceIL ya dio charlas en frente de más de 300.000 chicos en escuelas y centros culturales. También hay un website con juegos para chicos y se edita una revista con acertijos y todo tipo de ciencia para pequeños. ¿Conocen los chiques Bazooka Joe acá en España? Bueno, esos chistes son malísimos, nunca a nadie hicieron reír, pero lo que tiene acá es una profecía que dice acá en hebreo, hasta la edad de 21 años llegarás a la luna. 38, pero... y lo que es, el efecto Bereshit, lo estamos llamando el efecto Bereshit. Intentamos recrear lo que es el efecto Apolo, que es básicamente los chicos como el embajador Daniel que estaban mirando el alunizaje. Cuando crecieron, muchos de ellos fueron a estudiar más carreras de ciencias y tecnologías. Entonces, se detectó un incremento del 20-30% en la cantidad de alumnos que se anotaron esas carreras. Y ahora lo estamos llamando Bereshit porque en Israel tenemos una festividad que se llama Purim, ¿no? Que la gente se disfraza. Va al trabajo disfrazado, los profesores, las escuelas y los alumnos, todos van disfrazados por las calles. Y siempre los disfraces son por lo general de algo que se habló durante el año. Yo personalmente fui disfrazado de condón más de una vez y me disfracé hace 2 años de Donald Trump. Me pinté toda la cara de naranja y me puse una peluca rubia. La gente se disfraza de las cosas que se hablaban en el año y este año muchos chicos se disfrazaron de Bereshit o de cosas relacionadas al espacio en general. Entonces, eso es todo. Espero que los han disfrutado. Thank you, Diego. Let's take one question. Okay, one. Who wants to be the one that asks the question? Here. Can we, yeah.
We have this throw-in microphone, so we can just throw the microphone on you and you need to catch it. Okay? Me imagino que la primera pregunta va a ser, ¿qué es lo que falló? One no. question. Okay. ¿Así? Okay, así. Es una pregunta a futuro. O sea, ¿cómo se perfila el futuro de la colaboración público-privada en la carrera espacial? SpaceIL es el primer emprendimiento privado. Por el reglamento de la competencia, los fondos tenían que ser privados, el equipo tiene que ser privado. El dinero que podía provenir de fondos públicos estaba limitado al 10% del total. El gobierno de Israel puso solo 2,5 millones de dólares. Las industrias aeroespaciales israelíes son una empresa pública, o sea, pertenecen al Estado. Ahí hubo una especie de sociedad, pero fueron subcontractores. No fue, digamos, que es la misma empresa. Así fue el nivel de cooperación. O sea, son socios desde los primeros instantes. La sonda se construyó ahí, se manejó desde ahí. El diseño mecánico fue... Muchas cosas se hicieron ahí, pero es un contrato, no que fue, se creó una... Pero, me refiero, la tendencia a futuro, estoy pensando en Elon Musk, ¿no? Y sí. Todo lo que se puede avanzar desde la iniciativa privada, que muchas veces la pública... Yo personalmente creo que la iniciativa privada es mucho más eficiente que la iniciativa pública. Y siempre el espacio es algo que se fotografía muy bien. Cuando me preguntaron, siempre una de las preguntas que me hacen, ¿cree que nuestro país, donde sea que esté, puede también llegar a la Luna? Sí, pero ¿están las prioridades ahora? O sea, siempre, incluso había mucha polémica, incluso en el programa Apolo. Gente decía, todo este dinero invertido en esto, perdón, despilfarrado en esto, ¿puede servir para construir hospitales, escuelas? Sí. Es un argumento válido, es un debate candente que puede pensarse de un lado o de otro, pero cuando al momento que esos fondos son privados, nadie le puede decir a uno qué hacer con su plata. Esta plata vino de donantes que lo pusieron en esto, así que... A mí me parece que el emprendimiento privado está demostrando que se puede hacer incluso cosas muy difíciles como la exploración espacial. Gracias. Ok. Thank you, Diego. Thank you.